Una causa país. City Noticias de las 8. Las imágenes del día que muestran los bloqueos y protestas hoy en Bogotá tras 37 días de aislamiento por cuenta del COVID-19. Imágenes en el norte y en el sur de la ciudad, los puntos más afectados por las manifestaciones que se realizaron durante la jornada de hoy. Señalan que las ayudas no llegan hasta sus viviendas. Además, la agresión a un médico en uno de los puntos fue uno de los momentos más tensos de esta jornada. ¿Qué va a hacer? Y con estas imágenes los saludamos, les decimos muy pero muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia. Y en el mundo, 8:01. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. La alcaldía de Bogotá y las empresas de servicios públicos darán un alivio de hasta el 20% en energía, gas, acueducto y aseo para los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4. Adicionalmente, habrá un alivio de arrendamiento por 250 mil pesos para familias vulnerables. Y tras la agresión a este médico en el norte de Bogotá, en medio de un bloqueo en la calle 170, habitantes del Codito impidieron que estos mismos manifestantes realizaran desmanes en la calle 184 con cuarta. Los residentes de ese sector piden que no los estigmaticen, pues aunque también necesitan ayuda, no están usando vías de hecho para manifestarse. Nos pusimos en los zapatos de un trabajador de la salud para evidenciar lo que deben vivir diariamente. Según un estudio universitario, el 12% de los profesionales de la salud manifiestan sentirse agredidos y rechazados. Expertos explican esta conducta. Y en vilo permanecen las familias que se tomaron un conjunto residencial en Soacha para exigir ayuda humanitaria. Mientras algunos optan por dejar los apartamentos, hay quienes siguen en las instalaciones a la espera de una solución. Después de horas y horas de diálogo con las autoridades, no hubo acuerdo. Y 50 obras ya podrán dar inicio a su operación en Bogotá al recibir el aval por parte del distrito. En total se han registrado más de 1000 obras por medio de una página web habilitada por la alcaldía. Hoy la entidad entregó el sello Obra Segura a la primera intervención lista para iniciar. Ojo, mucho ojo, este puente festivo no es para viajar en Bogotá. Las autoridades han impuesto más de 5.500 comparendos por intentar salir de la ciudad. En Soacha estará prohibido el paso de vehículos de la autopista sur, mientras en las carreteras de Cundinamarca siguen encontrando camiones de carga transportando personas. Y el sector de los vidrieros en Bogotá denuncia que está a punto de quebrar económicamente si el gobierno no les da una mano. En barrios como Alaquería, el sector de la Primero de Mayo y Venecia, entre muchos otros, están recurriendo a lo poco que les queda de sus ahorros para no tener que cerrar los negocios. Y la Secretaría de Salud emitió los lineamientos para la reactivación de los servicios médicos. No se realizarán procedimientos de complejidad no urgentes que requieren unidad de cuidado intensivo. Y quienes tengan consulta programada y presenten síntomas respiratorios deberán reprogramarla. Y a los 92 años falleció Carlos Pinzón,
una leyenda de la radio y la televisión colombiana, recordado por haber creado la Teletón, un formato anual de 27 horas para recaudar fondos y ayudar al funcionamiento de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Y en los City Deportes, la media maratón de Bogotá se adapta al mundo digital. En plena cuarentena, entre el 16 y el 20 de mayo, se correrá la Virtual 5K para hacer desde las casas. Además, la Liga de Fútbol Española tiene luz verde para regresar a la cancha. La próxima semana iniciarán las pruebas de COVID-19 a los jugadores. Y en los planes de escape, Don Santiago Cruz nos presenta su nuevo sencillo, Hay Días, una melodía que habla de los altibajos que hay en la cotidianidad del ser humano. Además, desde hoy están abiertas las convocatorias para participar en Smart Films, un festival de cine hecho con celulares. Estamos en City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Cuando la diarrea lo atrape, libérese. Diosmid alivia de forma rápida y segura. Libérese de la diarrea con Diosmid. Cuarentena nacional. Muy bien, con fe y esperanza, como siempre, estamos ya en el día 37 de la cuarentena en el país. Ya se ajustan 293 muertes por coronavirus en Colombia. Llegamos a los 6.507 casos de contagio por COVID-19. Se registraron igualmente 1.439 recuperados de la enfermedad. Vamos a cubrir todos los frentes de la información. Estamos con Rafael Niño en su casa, Jessica Leaño en las calles de la ciudad, bastante agitadas el día de hoy. Don Francisco Galvis desde Sopó en el nororiente, Marta Noriega. Y desde Mirandela, Joana Luchini. Muy bien, comencemos ya nuestra emisión con Rafael Niño, porque el gobierno de Iván Duque dio importantes anuncios frente al transporte aéreo. Además, el distrito anunció unos alivios en la facturación de los servicios públicos para facturas de abril y mayo. Comencemos ya con las cifras. Rafael, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar primero de las cifras, como usted y como siempre lo hemos hecho. Hoy se reportan 296 nuevos contagios según el Ministerio de Salud, 90 de ellos aquí en Bogotá. Y ahora vamos a ver el gráfico que hemos preparado para ustedes. De esta manera ya Colombia completa 6.507 casos en total, 293 personas fallecidas y 1.439 recuperadas. El 6.5% de las pruebas que se han realizado en el país han resultado positivas y la tasa de letalidad del virus aquí en Colombia ha sido del 4.5%. Son las cifras que arroja hoy el Ministerio de Salud. Pero ahora hablamos de un importante anuncio que hizo hoy la alcaldesa Claudia López en materia de alivio para los estratos 1, 2, 3 y 4 para pagar los servicios públicos. Estratos 1 y 2 tendrán un descuento hasta del 20% y estratos 3 y 4 un descuento hasta del 10%. La alcaldesa también lanzó la puya al gobierno nacional de que esto se logró fue con recursos de la alcaldía, que ellos no ayudaron en nada, en alianza con las empresas de servicios públicos. La Alcaldía de Bogotá y las empresas de servicios públicos darán un alivio de 94 mil millones de pesos en el ciclo de facturación de abril y mayo en energía, gas, acueducto y aseo. Esto se hace totalmente con aportes de la Alcaldía Mayor y de las empresas de servicios públicos de Bogotá. No hemos recibido ni un centavo para descuento de servicios públicos por parte del Gobierno Nacional. Los descuentos serán así, estrato 1 y 2. 20% en gas, 20% en energía, 15.056 pesos en acueducto alcantarillado y 10% en aseo. Estrato 3 y 4. 10% descuento en energía, en gas, en aseo y 15.056 pesos en acueducto y alcantarillado. Aunque el 70% de las familias ha pagado, el Gobierno Nacional creó facilidades de pago. Con líneas de crédito que le dio el Gobierno Nacional a las empresas, van a poder diferir ese pago que no pudieron hacer ahora
a 24 meses en el caso de los estratos 3 y 4 y hasta 36 meses en el caso de los estratos 1 y 2. Adicionalmente, habrá un alivio de arrendamiento cofinanciado con el Ministerio de Vivienda por 250,000 pesos mes. Esperamos inicialmente cubrir y poder apoyar a unas 15,000 familias, familias muy pobres, de jefatura femenina, en vulnerabilidad. Aunque está prohibido expulsar personas por no pago, con este alivio se espera garantizar la permanencia de las personas en las viviendas. Era el anuncio que hizo hoy la alcaldesa Claudia López en materia de alivio. Son 94 mil millones de pesos distribuidos entre los sectores, entre los 1, 2, 3 y 4. Por ahora cambiamos de tema porque la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta. Dice que solo 1,454 IPS de 10,000 han recibido los elementos de protección de bioseguridad por parte de las ARL. A continuación, el viceprocurador. Le exige al Ministerio de Trabajo una vigilancia y un acompañamiento a este proceso para garantizar que las ARLs aporten los elementos del caso que garanticen la seguridad del personal que está en la primera línea atendiendo la pandemia. Sobre esto también se pronunció hoy el ministro de Trabajo en el balance que hace diariamente el presidente Iván Duque. Anunciaron además alivios para el sector de transporte aéreo y la meta de aquí a julio es completar 1,200,000 pruebas de detección del COVID-19. La meta del gobierno para el trimestre de mayo a julio es llegar a 1,200,000 pruebas de COVID-19. Eso va a incluir kits reactivos que llegan y se van a distribuir. Eso va a incluir también el trabajo de los laboratorios que están habilitados en el territorio, también la participación de laboratorios privados, y eso nos va a permitir a nosotros acelerar ese número de pruebas. Además, la estrategia se focalizará en detectar casos en conglomerados. Poblaciones que no pueden mantener un distanciamiento social, entiéndase, por ejemplo, una cárcel, hogares de ancianos, ese tipo de lugares, hay que buscar ahí de manera específica porque es mucho más probable encontrar en ellos casos positivos para aislarlos. Para la atención de casos del nuevo coronavirus, Colombia dispone en este momento del 58% de todas las camas de cuidado intensivo del país. 400 de incremento han sido debido al esfuerzo de los propios hospitales, de las propias instituciones, de los entes territoriales y de muchos donantes por proveernos ventiladores para lograr crecer. De otro lado, antes de que termine el mes de mayo, el gobierno cancelará 460,000 millones de pesos para saldar deudas históricas con los profesionales de la salud. Que vinculan a cerca de, presidente, 23,000 trabajadores de la salud, 23,000. Esto es un tema de un muy alto, muy grande beneficio. Mientras tanto, avanza la entrega de los elementos de protección personal a las IPS. La meta es distribuir 20 millones de insumos. Hemos oficiado a todas las unidades que atienden todo el tema de hospitales, ESES, IPS y demás, para que nos entreguen todo el balance si ha llegado o no ha llegado. Ingreso solidario. También el gobierno anunció la reducción del IVA al transporte aéreo y la extensión de incentivos tributarios como alivios a este sector. 8 de la noche, 13 minutos, eran los anuncios del gobierno y la estrategia de aquí a julio para mitigar y contener el COVID-19. De otro lado, hoy también la Secretaría Distrital de Salud informó cómo va a ser la reapertura otra vez de los servicios médicos en materia de hospitalización, de consultas, de los servicios de urgencias, cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta y qué procedimientos siguen suspendidos. Se los contamos en el siguiente informe. La Secretaría de Salud emitió la circular 029 en la que establece los lineamientos para la reactivación gradual de los servicios médicos. A lo largo de estas 6 semanas que hemos suspendido los procedimientos electivos, algunas personas han perdido la condición de salud por demora en la realización o de cirugías o de procedimientos diagnósticos. Cirugía. Se recomienda la reactivación de procedimientos que fueron aplazados durante el aislamiento. Tratamientos para los pacientes que no deberían haber suspendido sus tratamientos. Hablo de insuficiencias renales, hablo de pacientes en tratamiento por cáncer, tanto de tipo quimioterapia, radioterapia, como la cirugía que los puede complementar en algunos casos. Se sugiere teleconsulta para la valoración preanestésica. Para garantizar la disponibilidad de camas, se cancelarán los procedimientos de alta complejidad no urgentes que requieran unidad de cuidado intensivo o posterior hospitalización intermedia.
No son cirugías para pacientes que van a requerir unidad de cuidados intensivos. No son cirugías para pacientes que tienen un proceso respiratorio y que constituyen un riesgo, no. Tampoco se reactivarán ni procedimientos y cirugías odontológicas ni cirugías estéticas. Consulta externa. Quedan diferidas todas las consultas, excepto aquellas que apoyen o complementen los procedimientos quirúrgicos que se reactivan. Y tratar de ponernos un poco al día entre esta semana y la otra, antes de que termine la cuarentena que se ha planteado hasta el 11 de mayo, y permitir entonces que estas listas de espera sean parcialmente atendidas. Si presentan síntomas de infección respiratoria, la cita deberá ser reprogramada al menos 20 días. Servicios de urgencia. Todo usuario con síntomas respiratorios debe recibir una mascarilla al ingreso de la IPS. El triage debe ser realizado con todos los elementos de protección personal y, de ser confirmado o sospechoso para COVID-19, debe ser aislado. 8 de la noche, 15 minutos, era el proceso de cómo van a ser reactivados los servicios médicos en la ciudad. El secretario también fue claro en decir que, según la información que se tenga, se tomarán decisiones de abrir más o de cerrar más los servicios médicos para evitar que el COVID-19 siga propagándose en Bogotá. De otro lado, les contamos que hoy el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, que ha sido denominado un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, fue radicado en el Consejo de Bogotá. Como ella lo había anunciado ayer luego de su reunión con el presidente, este año, su primer año de mandato, será para destinar todos los recursos a la salud y los otros 3 años para la reactivación económica y social. Lo mismo hizo también el gobernador de Cundinamarca. Jonathan, más adelante regresamos con más información aquí en City Noticias de las 8. Muchas gracias, don Rafa. El plan de desarrollo que fue noticia y el otro tema que fue noticia sin duda alguna durante toda la jornada fueron los bloqueos, varios bloqueos que se presentaron el día de hoy en la ciudad. Uno de los más delicados se presentó en la carrera séptima con calle 174, donde hubo hasta una agresión a un médico. ¿Dónde más se presentaron esos bloqueos? Jessica, usted estuvo recorriendo la ciudad y tomándole el pulso. Adelante, buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, se presentaron bloqueos y manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los más convulsionados, ese del que usted hacía mención, en la carrera séptima con calle 174, donde las personas también utilizaron contenedores y palos. Pero otro de los bloqueos que se presentó fue en el centro de la ciudad, al frente de la Procuraduría. Esta vez quienes estuvieron en ese punto fueron los vendedores informales, con megáfonos, con pancartas, con arengas. Ellos solicitaban ser escuchados y pedían que los dejaran trabajar con un protocolo debido, pues aseguran que los productos que están a la venta, como mecatos y paquetes, están a punto de vencerse y esa es su inversión, de manera que en medio de esta cuarentena y toda esta situación que se vive por el COVID-19, los vendedores ambulantes o informales insisten y hacen un llamado al distrito para que puedan activar un protocolo sanitario de manera que ellos puedan seguir ejerciendo su labor como vendedores. Pero también se presentaron otros bloqueos o plantones en Transmilenio. La normalidad del servicio se vio afectada en diferentes puntos de la ciudad porque las personas exigían que en este caso terminara la cuarentena. Varios reporteros ciudadanos enviaron sus videos y se presentaron, como lo decíamos hace un momento, algunas intermitencias en el servicio, en el portal El Tunal, también en Usme, y por supuesto en lo que ustedes ven en imágenes, también se presentó en la estación Quiroga, una de las manifestaciones con mayor afluencia de personas en la tarde de hoy. Pero algo que marcó la jornada de protestas también fue la agresión al médico en el norte de la ciudad. Esto quedó registrado en video. El médico aseguró que tanto él como su esposa fueron agredidos por las personas que se encontraban bloqueando la carrera séptima en inmediaciones de la calle 170 con calle 174. Él aseguró que fue agredido con palos y de manera verbal, pues intentaba pasar para llegar a su consultorio ubicado en el norte de la ciudad, y cuando intentó dialogar con las personas para que le dieran paso, la reacción de estas, tal como quedó registrado en videos, fue precisamente el de agresión.
agredirlos de manera verbal y de manera física, como aseguró este profesional de la salud. Nosotros llegamos hasta el barrio El Codito para hablar con las personas y acudir al llamado de los residentes de este sector, que piden no los estigmaticen por esta agresión que sufrió el médico en el norte de la ciudad, pues ellos aseguran que, aunque lo señalan, no son las personas del barrio El Codito los que están cometiendo este tipo de vandalismo. Acabo de pasar en la séptima en este momento. Hay unas personas que están haciendo un bloqueo. Me bajé a decirles que soy médico, que tengo que pasar. Me cogieron por lo menos 8 personas a golpes. Luego de la agresión a este médico en la calle 174 con séptima, varios residentes del barrio El Codito impidieron que las personas señaladas de bloquear la vía donde se presentó la agresión cometieran desmanes en la calle 184 con cuarta. Se tomaron la séptima, rompieron y dieron a un médico, rompieron carros. Esta gente nos tiene amenazada y amedrantada, diciendo que nos van a romper los locales, que nos van a saquear el comercio. Aquí, los habitantes del barrio El Codito aseguran que rechazan todo tipo de actos vandálicos. Por eso nos hicieron quedar mal, por eso se presentó todos los disturbios esta mañana. De antemano, por mi barrio, le pido disculpas al señor médico que hirieron esta mañana, la verdad, porque sí sé que lo golpearon, le pegaron, le rompieron el carro. No somos nosotros, no somos El Codito. Fue un enfrentamiento verbal entre dos bandos, unos procurando evitar problemas de orden público y otros insistentes en manifestarse. Que me ayuden con comida, es lo único que le pedimos al gobierno, le pedimos, porque los que estaban en el acto vandálico aquí no los veo. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad aseguraron que hay varias personas detenidas por la agresión al médico. Dos personas detenidas y una de ellas precisamente está sindicada de la agresión que le hizo a este médico y a su esposa. También recuperaron la movilidad que se vio afectada por el bloqueo. Y precisamente nos unimos a una campaña, la campaña No Más Rechazo para nuestros profesionales de la salud. Hoy quisimos vivir en carne propia lo que están experimentando algunos médicos que se encuentran con los ciudadanos y lamentablemente pues no pueden ocultar el miedo que les da el tener cerca a alguien con un uniforme. Francisco, usted lo vivió en carne propia, cuéntenos cómo le fue. Jonathan, y es que las agresiones, el rechazo contra los profesionales de la salud ya están pasando un límite y ellos incluso se están afectando psicológicamente. Por eso el llamado es a parar ya estas agresiones y a unirnos todos en solidaridad para estos profesionales. Con el pleno respeto y admiración por todos los trabajadores de la salud, hoy quisimos vivir en carne propia. Cuando nos acerquemos. Ante la mirada de la gente por portar el uniforme, pudimos evidenciar cómo se alejaban en cuanto yo llegaba a hacer una fila. La historia se repite. Una mujer intenta mantener la máxima distancia al darse cuenta que su compañero de fila es un hombre con uniforme. Y en un tercer intento el rechazo es evidente. Expertos hablan sobre este fenómeno de rechazo. Las circunstancias actuales han despertado en algunos sectores de la población en el mundo entero, incluyendo Colombia, una reacción adversa y poco solidaria de rechazo, de segregación y, lo que es peor, maltrato al personal médico y al cuerpo de enfermería. Las imágenes por redes son indignantes y dolorosas. No se les atiende en los supermercados, son desalojados de sus conjuntos residenciales e incluso han sido agredidos física y verbalmente en lugares públicos. ¿Qué nos está pasando? Y es que las cifras son realmente preocupantes. Hemos encontrado que hasta en el 2% de los casos los médicos han sido víctimas de algún tipo de agresión verbal. Estamos hablando que en cerca del 12% se han sentido discriminados en el espacio público. En cerca del 8% han visto actitudes de los ciudadanos de rechazo por identificarse como parte del sistema de salud. En los zapatos de un profesional de la salud pudimos comprobar el rechazo al que están siendo sometidos. Por eso, para todos ellos hoy, nuestro mensaje es de admiración y de respeto. Admiración y respeto total, sin duda alguna, por todo el personal médico de nuestro país.
Y es que, vean ustedes, ya son cerca de 450 los trabajadores de la salud que han resultado infectados del COVID-19 en el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud. Conocimos la historia del doctor Joseph, un médico que se recuperó en el hospital El Tunal luego de contraer el nuevo coronavirus. ¿Qué cifras globales se conocen ya, don Juan Carlos? Jonathan, televidentes, pues las más recientes cifras del Instituto Nacional de Salud revelan que del total de contagios de COVID-19 en territorio colombiano, el 7% corresponden a trabajadores del sector salud. Bogotá es la región de Colombia con más casos de ese tipo. Él es el doctor Joseph. Entre aplausos sale del hospital El Tunal. En ese lugar se recuperó tras resultar infectado de COVID-19. Es uno de los 417 profesionales de la salud que en el país han resultado contagiados. Un paciente de 25 años, él llegó por 4 días de evolución de tos y fiebre. Cuando llegó acá, primero llegó a Vista Hermosa, luego lo trasladaron para acá. El médico duró 9 días bajo observación médica y ya regresó a casa. Se le dio todo el manejo antibiótico, se tomó la prueba para el coronavirus. Como el doctor Joseph, en Bogotá 146 trabajadores de la salud se han infectado. Ellos conforman la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus y es por eso que desde los hospitales enviaron un mensaje a los colombianos. Para evitar lamentaciones posteriores, seguir en la casa, colocarse el tapabocas si van a salir. 6 profesionales de la salud han fallecido en Colombia por causa del virus. Los auxiliares de enfermería son los que más se han infectado durante la pandemia en el país. Son las 8:26, llegó la noche y continúan las protestas. Sigue la toma de un conjunto residencial en Soacha por parte de las víctimas del conflicto armado. ¿Qué están pidiendo esas personas y cómo terminó la historia? Si es que ya terminó, Jessica. Jonathan, la historia continúa. Las personas permanecen con la toma de este conjunto residencial en el vecino municipio de Soacha. La alcaldía insiste en que estas personas deben ser desalojadas, pues esta es una propiedad privada. Pero ellos, quienes están ahí tomándose este conjunto residencial, que dicen ser víctimas del conflicto armado, están pidiendo varias cosas, entre esas la oportunidad de tener una casa propia. Víctimas del conflicto armado permanecen en este conjunto residencial de Soacha. Aclaran las razones que los motivaron a tomarse los apartamentos. No tenemos dónde vivir. Y de parte del gobierno no nos llegó ningún tipo de ayuda. Y el maltrato psicológico de la mayoría de nosotros sentimos por parte de los propietarios donde residíamos. Piden se le respeten sus derechos. Uno de nuestros referentes consiguieron unas donaciones de alimentos. Aunque después de varios diálogos durante la tarde no llegaron a un acuerdo. Hasta ahora no hay ninguna propuesta. De hecho, creo que por la unidad de víctimas estamos en pro de respuesta y ya cumplimos con la caracterización y no hubo respuesta al respeto. La alcaldía de Soacha se pronunció. La administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Aldarraga, desde el minuto cero hizo presencia en este lugar, haciendo una caracterización en presencia de la personería, la policía, el ejército y nuestros inspectores de policía. En segunda medida, dejar algo muy claro, las ayudas van a seguir llegando a toda la población vulnerable del municipio de Soacha. Y en tercero, quiero ser muy enfático y rechazamos como administración municipal contundentemente las vías de hecho para llamar la atención de esta forma. Aunque muchas familias abandonaron el conjunto durante la tarde, otros se quedaron y aseguran que permanecerán a pesar de la advertencia de proceder por parte de la fuerza pública. Y mucha atención, porque como dice la nona, soldado advertido no muere en guerra. Mañana es día festivo, pero no es un puente para viajar. Las autoridades reforzaron los controles en calle, pues se ha descubierto inclusive que algunos siguen viajando dentro de los automotores de carga. Rafael, cuéntenos todo sobre este tema. Jonathan, mire, aquí en Bogotá hay 60 puntos de control permanentes entre la Policía de Tránsito y el Ejército.
Este puente festivo, el 1 de mayo, no es para viajar. En este momento que se vive el país, que vive el mundo, no podemos darnos el lujo de estar desplazándonos a nuestros lugares de descanso, a nuestras cabañas. La obligación es permanecer en casa. En Bogotá se intensificaron los controles para evitar que los ciudadanos salgan de la ciudad. En la capital hay 60 puntos mixtos de control. Vamos a estar muy atentos las 24 horas en las entradas y salidas de la ciudad de Bogotá, generando los controles y aplicando la norma en el momento que así se requiera. Las autoridades han impuesto 5.590 órdenes de comparendo por infringir el aislamiento. Las excusas de los bogotanos son varias. Documentos médicos, documentos certificados que no corresponden a la realidad y que están siendo verificados por la policía, situaciones de excusas, lo que tiene que ver con la adquisición de víveres y demás, que al ser verificado no tienen su comprobante que haya sido víveres adquiridos el día de hoy. En las carreteras de Cundinamarca, las autoridades siguen encontrando camiones que transportan personas y hasta ambulancias que en su interior transportan pasajeros. Y oh sorpresa, cuando ubicamos cerca de 7 ciudadanos e incluso un perro, 3 niños que iban aquí contaminando estos alimentos con el fin de desplazarse de un municipio a otra ciudad. Además, desde mañana a las 4 de la tarde y hasta el lunes a las 4 de la mañana habrá toque de queda en Soacha y también queda prohibido el paso de todo vehículo particular sobre el autopista sur. De otro lado, le cuento que 50 obras ya podrán dar inicio a su operación con el aval de parte de la Secretaría de Hábitat. En total se han registrado más de 1.000 de estas obras por medio de la página web que habilitaron por parte del distrito para recibir la certificación e iniciar de esta forma labores. Joana, ¿cuál es el proceso de certificación de una obra de estas? Jonathan, buenas noches. Para obtener la certificación y poder operar estas obras tendrán que pasar por un proceso de verificación de los protocolos de bioseguridad, también pasar por la Secretaría de Movilidad y tener vigente la licencia de construcción. Más de 26.000 trabajadores del área de construcción estarían saliendo en lo ocurrido de las próximas semanas para iniciar operaciones. Tenemos alrededor de información por parte de Camacol de 70 obras que están dando inicio a la implementación de los protocolos. No todas, como les decía hace un momento, no todas han dado inicio a obras a pesar de que hemos certificado 26, porque la implementación de los protocolos es dispendiosa. El distrito ha revisado la información de 419 empresas que han diligenciado el formulario distrital. Si ya implementaron, pueden iniciar. Vamos a hacer verificaciones con la Secretaría de Gobierno y vamos a hacer verificaciones con la Secretaría de Salud. Las obras públicas también avanzan en el proceso de certificación. Montaje. Ya van 4 obras que han dado inicio a este proceso, porque adicional a esto se deben reiniciar los contratos. Es decir, que los contratistas con cada una de las entidades deben dar inicio a través de una minuta contractual que debe estar verificada en la implementación de los protocolos por cada una de las interventorías. Las obras tendrán que recibir una certificación por parte de la Secretaría de Movilidad. 95.000 empresas que han entregado a sus trabajadores bicicletas, han utilizado transporte privado, colectivo y adicionalmente algunos han manifestado que deben transportarse en transporte público. En Bogotá para iniciar. El distrito entregó el sello Obra Segura a la primera empresa privada de construcción en dar inicio a las labores. Felicitaciones a ustedes y a todo el equipo. Cuando la diarrea lo atrape, libérese. Diosmid alivia de forma rápida y segura. Libérese de la diarrea con Diosmid. Cuando regresemos. Ojo, mucho ojo, tenga mucho cuidado al retirar dinero de los cajeros automáticos. Marta. Un joven de 21 años se llevó el susto de su vida anoche. En minutos, detalles de esta historia. Los investigadores intentan identificar otras complicaciones médicas que podría ocasionar la COVID-19, don Juan Carlos. Jonathan, televidentes, pues investigaciones realizadas por revistas científicas a nivel internacional y por profesionales de servicios médicos aquí en Colombia estarían evidenciando que la COVID-19 podría ocasionar problemas circulatorios en los pacientes infectados.
Y la televisión colombiana está de luto. A los 92 años falleció Carlos Pinzón, una de las leyendas de la radio y la televisión en nuestro país. Lorena. Así es, Jonathan, recordado por haber creado la Teletón, un formato anual de 27 horas que buscaba recolectar fondos y ayudar al buen funcionamiento de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad de nuestro país. En minutos ampliamos esta información. Paz en su tumba. Estamos con fe y esperanza en las City Noticias de las 8, por toda Bogotá. Llegó el viernes de medicamentos a Locatel. Thank you.
Los que no están en cuarentena son los delincuentes, sin duda alguna. La inseguridad continúa hasta en estas épocas de pandemia. La policía de Usaquén capturó 3 hombres por robar a una joven de 21 años. Marta, usted tiene los detalles. Según las autoridades, Jonathan, a este joven lo siguieron cuando retiró dinero del cajero automático y a las pocas cuadras lo atracaron. Anoche, pasadas las 8:30, 3 hombres intentaron robar a un joven de 21 años que se movilizaba por la carrera novena con calle 153 al norte de Bogotá. Estos sujetos habían intimidado con arma blanca a un ciudadano quien horas antes había sacado de un cajero automático 600.000 pesos. Los 3 sujetos se movilizaban en una camioneta de estacas, la cual fue inmovilizada por las autoridades. Le hacen seguimiento, lo ubican. Le cometen el hurto y gracias a esta información ciudadana logramos la captura de estos sujetos y logramos dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por una información rápida de la comunidad y la oportuna acción, la policía de la localidad de Usaquén logró la captura de estos 3 sujetos. 8:48, les cambio de tema porque expertos de diferentes clínicas de Bogotá están investigando los efectos de la COVID-19 en el sistema circulatorio. Según estos especialistas, el virus debería dejar de considerarse únicamente como una infección respiratoria. ¿Cómo están desarrollando esta investigación, Juan Carlos? Cuéntenos. Jonathan, televidentes, pues estas investigaciones se están realizando principalmente con las necropsias que se realizan a los pacientes que han fallecido por la COVID-19. En Colombia, los expertos también se están basando en las publicaciones científicas realizadas por especialistas principalmente en Estados Unidos. Según expertos, la COVID-19 debe dejarse de ver como solo una enfermedad respiratoria. Investigaciones reflejarían que una vez el virus está en el cuerpo, podría ocasionar problemas circulatorios.
se liberan una serie de moléculas en el organismo que se llaman citoquinas. Entonces esto produce una cosa que se llama la liberación de citoquinas y esto produce inflamación tanto a nivel pulmonar como a nivel de otros órganos. Este nuevo coronavirus tendría la capacidad de afectar las células alveolares tipo 2 que están en el pulmón. Y eso hace que se activen una serie de mecanismos inflamatorios que hacen finalmente que los pacientes mueran de esta inflamación exagerada y aparte de eso, digamos, de algo que está relacionado, que es la trombosis. En las personas infectadas, el 80% no presentan síntomas, el 15% requieren hospitalización, pero el 5% necesita tratamiento en unidad de cuidados intensivos y son las que tendrían este tipo de fallas. En este momento, cualquier paciente que requiera hospitalización se recomienda el uso de terapia anticoagulante. En Bogotá estos efectos están siendo estudiados por este experto de la Universidad del Bosque y especialistas de la Clínica Los Cobos y Clínica San Rafael. Eso se ha visto, digamos, en necropsias de pacientes que han muerto por COVID-19. En el mundo, la revista científica Radiology publicó una información similar. Anoche viendo la televisión, viste la inauguración de Teletón. Colombia, sin duda alguna, lamenta la muerte de la leyenda de la radio y la televisión colombiana, Carlos Pinzón. Marcó varias generaciones con su programa de Club de la Televisión. Sin embargo, millones de personas lo recuerdan gracias a la labor que hizo desde 1980 con la Teletón. Hoy le rendimos un homenaje a un maestro que nos enseñó a ayudar. Lorena. Jonathan, cordial saludo para usted y nuestros televidentes. Mejor descripción usted no pudo haber hecho de don Carlos Pinzón. A continuación vamos a conocer más de la vida y obra del creador de la Teletón. A sus 92 años falleció Carlos Pinzón, una leyenda de la radio y la televisión de nuestro país. Estabas tú anoche viendo la televisión, viste la inauguración de Teletón y todo. Nació en Choachí, Cundinamarca, el 24 de octubre de 1927, hijo de un médico y poeta. Sus primeros trabajos fueron en el teatro para luego dar paso a la radio, un mundo al que siempre estuvo relacionado. Fue locutor en emisoras de Tunja, Bogotá, Medellín, Girardot e Ibagué. También dirigió desde pequeñas emisoras a grandes cadenas radiales. El empresario será recordado por programas como el Club de la Televisión, que se emitía de lunes a viernes y consistía en buscar ayudas para las personas más necesitadas. Desde muy pequeño encontró su vocación, ayudar al prójimo. Por eso, con el paso de los años, Carlos Pinzón comenzó a buscar recursos para ayudar a quienes más lo necesitaban. Por esto, en 1980 fue el encargado de crear la Teletón, un formato anual de 27 horas para recaudar fondos y así ayudar al funcionamiento de centros de rehabilitación para personas con discapacidad, ubicados en diferentes partes del país. Con la Teletón logró construir el Centro Nacional de Rehabilitación, que hoy hace parte de la clínica de la Universidad de La Sabana. Lo último que se supo de su salud fue que en agosto de 2011 se sometió a una cirugía cardiovascular en la clínica Shayo, al norte de Bogotá. Con más de 20 reconocimientos, el país le agradece a Carlos Pinzón por su labor. Gracias, don Carlos Pinzón. Internacional. Muchas teorías conspirativas rondan el origen del nuevo coronavirus. En las últimas horas, el Servicio de Inteligencia estadounidense se pronunció y entregó algunas conclusiones a las que han llegado en este espinoso tema. Mateo, cuéntenos, ¿qué dijeron? Así es, Jonathan. Lo que dice la inteligencia estadounidense es que definitivamente el virus no se creó ni modificó genéticamente por manos del hombre. Sin embargo, falta revisar si este pudo originarse por contacto con animales infectados o incluso por un accidente en un laboratorio. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos anunciaron haber llegado a la conclusión de que el nuevo coronavirus que se propagó por el mundo se originó en China, pero que no fue creado por el hombre o modificado genéticamente.
Los servicios de inteligencia aún buscan determinar si la epidemia comenzó por contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio. Corea del Sur no registró este jueves ningún contagio local por coronavirus por primera vez desde que comenzaron las infecciones en el país hace más de 2 meses. El país registró solamente un muerto, lo que eleva la cifra de fallecidos a 247 y la de contagios permanece en 10.765 casos confirmados desde el pasado 18 de febrero. Alemania se prepara para reabrir gradualmente los lugares de culto, zoológicos y museos con estrictas condiciones. Estas actividades podrán realizarse de nuevo con la condición de que se respete la distancia mínima entre las personas, el uso del tapabocas y otras medidas. El Reino Unido, segundo país de Europa más afectado por el coronavirus, ahora con más de 26.700 muertos, superó el pico de la epidemia, según su primer ministro Boris Johnson. Oficialmente, 171.000 personas han sido contaminadas en territorio británico y en las últimas 24 horas se registraron 674 muertes adicionales dentro y fuera de hospitales. Miles de animales, entre ellos el tigre de Sumatra y orangutanes de Borneo, podrían morir de hambre en Indonesia. Así lo alertaron los zoológicos, que se han visto duramente golpeados por la crisis del nuevo coronavirus. Estiman que a mediados de mayo podrían quedarse sin recursos y se verían forzados a sacrificar algunas especies. Hay tensiones entre Venezuela y Brasil por la orden del gobierno de Bolsonaro para que los diplomáticos del país petrolero abandonen su país en los próximos días. Venezuela advirtió que no cederá a las presiones de Brasil y que su personal no abandonará sus funciones por amenazas ajenas al derecho internacional. Cuarentena en la City. Es un placer abrirle una ventana a la comunidad para buscar ayuda en medio de esta pandemia. Hay un numeral, usted puede usar, cuarentena en la City, es muy fácil. Y es el turno del sector de los vidrieros. Ellos nos denuncian que están a punto de quebrar económicamente si el gobierno no les da una mano. ¿Qué pasa con ellos, Marta? Cuéntenos. Los vidrieros y los carpinteros, Jonathan, quienes aseguran que ya están contando sus ahorros para pagar nóminas y servicios de este mes. Los pequeños empresarios se han visto afectados con la medida de aislamiento social y laboral. El sector de los vidrios en barrios como La Alquería, la calle 68, Venecia, entre otros, hacen un llamado a las autoridades para que les ayuden a evitar la quiebra. Pertenezco al gremio de la construcción, el cual dotamos con vidrio templado, muebles, productos en acero y aluminio. Por motivo de la cuarentena nos estamos viendo bastante afectados por los altos costos de arriendo, servicios públicos. Aquí contamos con una nómina de 7 personas, los cuales hasta el momento se les ha estado cancelando el 50% nada más del salario. Como don Miguel, son varios los microempresarios a los que ya se les está acabando el ahorro. Que no solo tengan en cuenta los grandes empresarios, sino también todos los microempresarios que tenemos locales, porque consideramos que nosotros somos los que movemos gran parte del comercio. En el barrio El Tejar, la cual pues igual tampoco se puede abrir porque este es el punto de venta. Si no vendemos acá en el almacén, pues no tenemos que fabricar allá en la fábrica. El pago de nóminas, arriendos, servicios, sumado a los clientes que quedaron esperando por trabajos ya pagos, los tienen en un punto de quiebre. Entonces les pedimos que por favor nos ayuden, se pongan la mano en el considere, porque de verdad estamos pasando ya. Tenemos acá este almacén, estamos pasando ya muchas necesidades. Al sector de los vidrios se están sumando los carpinteros y los instaladores de muebles. Del sector comercial. Bueno, y esta es una buena noticia, pero para los afiliados a Colpensiones, pues se anunciaron nuevas herramientas para facilitar la solicitud de la pensión a las personas que ya cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Lucas, ¿cómo es esta herramienta? ¿De qué se trata?
Jonathan, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Colpensiones anunció hace algunos días que habilitó la opción para que los afiliados que vayan a solicitar su pensión por primera vez lo puedan hacer de manera virtual. A continuación les contamos cómo puede hacer esta solicitud. Sin salir de casa y en tan solo 15 minutos, los afiliados a Colpensiones podrán realizar la radicación con la solicitud de su pensión a través de la página de la entidad. Con esta nueva facilidad, el ciudadano que cumpla con los requisitos podrá hacer su solicitud sin dirigirse al punto de atención. A partir de ahora, Colpensiones se convierte en la primera administradora de pensiones del país en ofrecer a todos sus afiliados la opción de solicitar la pensión en línea, totalmente virtual, gratuitamente. Este trámite es gratuito y todos los formularios son 100% en línea. Para que el afiliado pueda acceder al nuevo beneficio debe, primero, ingresar a la página www.colpensiones.gob.co, luego ir al banner sede electrónica, después hacer clic en el botón de pensión de vejez tiempos privados y por último ingresar con su usuario o registrarse. Después de estos pasos, debe buscar la opción reconocimiento y seleccionar la opción de tiempos privados para iniciar la radicación. Recuerde que en Colombia los requisitos de ley para reclamar la pensión son ser ciudadano colombiano y estar afiliado a Colpensiones, contar con la edad mínima de pensión, el cual son en mujeres 57 años y en hombres 62, tener las semanas requeridas para acceder a pensión, las cuales son mínimo 1.300 semanas, contar con su historial laboral actualizado, haber laborado en empresas privadas o públicas con cotización de pensión a Colpensiones o a un fondo privado con posterior traslado a Colpensiones. Deportes. Buenas noches y bienvenidos a Los City Deportes. Y es que ni la COVID-19 pudo con la media maratón de Bogotá, la cual el siguiente mes estará disputando su carrera virtual, a la cual usted podrá inscribirse hasta el 15 de mayo. A continuación le contamos los detalles sobre esta carrera. La media maratón de Bogotá se transforma para apoyar a los corredores durante la cuarentena. La virtual 5K se correrá desde las casas entre el 16 y el 20 de mayo. Todos los participantes también tendrán su medalla digital, lo cual es el gran reconocimiento a la participación en esta carrera. La idea toma forma a partir de modelos internacionales de atletismo. Ya desde hace un par de años, Millos Roadrunners, organizadores de la media maratón de Nueva York, de la maratón de Nueva York, han empezado a hacer carreras virtuales. Este año están haciendo una carrera de 5K virtual. Este año el maratón de Londres, sus organizadores, organizaron una carrera de 2.6 millas. Durante los 5 días del evento, los corredores deberán trabajar en registrar su mejor tiempo en los 5 kilómetros, que podrán correr en sus habitaciones, casas, máquinas de correr o jardines. El único requisito es cuidarse y seguir las normas que estipula la cuarentena. La inscripción es gratis, pero sugerimos hacer una donación voluntaria de mínimo 10 mil pesos para atender la emergencia sanitaria en distintos departamentos del país, como Meta, Arauca, Santander, Antioquia, Bolívar y en Ismina, Chocó. Las donaciones pretenden llegar a más de 400 familias en la que será una histórica y revolucionaria edición de la Media Maratón de Bogotá. Y en Alemania, el regreso del fútbol no muestra un panorama muy favorable. A continuación, hacemos un balance de las ligas del mundo y su posible regreso a la cancha. En España, el gobierno da luz verde para retomar el fútbol profesional. La siguiente semana iniciarían las pruebas de los equipos, el primer requisito exigido por las autoridades de sanidad. El presidente de la liga señaló además que el regreso de los clubes a la cancha debe ser ordenado y se refirió a los equipos que ejercen presión en contravía con esta decisión. La Liga Santander, por ejemplo, que no quiera jugar, afecta a los 19 restantes, afecta su valor de los que quieren jugar. O sea, no se pueden tomar esas decisiones de esa forma individual, pero es que incluso no se pueden tomar este tipo de decisiones de forma mayoritaria. Por otra parte, la Bundesliga no tiene todavía claridad frente a su futuro. En la reunión sostenida hoy por el gobierno alemán, se señaló que hasta el 6 de mayo no se tomará una decisión frente al posible regreso de la Liga Profesional de Fútbol, estimado para el 9 de mayo. Además, la cancelación de la temporada 2019-2020 en Francia ya deja fuertes problemas económicos, por lo cual la ministra del Deporte hizo un llamado para que las cadenas de televisión tuvieran solidaridad.
La solución es que los canales de televisión trabajen juntos con el mundo del deporte. Ya no deberían posicionarse como medios, sino como socios, y ofrecer apoyo si tienen los medios para hacerlo. La Liga probablemente ha perdido 300 millones de euros a través de contratos. La posibilidad de que regrese el fútbol tal y como lo conocíamos hasta ahora se hace cada vez más lejana, mientras distintos países buscan alternativas para solventar la crisis que deja hasta la fecha el COVID-19. El mundo tiene la lupa puesta sobre el caso de Sebastián Villa, y es que los directivos del Boca Juniors ya habrían hablado con el jugador. Esta y otras noticias del mundo del deporte a continuación. Los futbolistas de la Selección Colombia dieron un salto al mundo de los videojuegos apoyados por jugadores profesionales en sus equipos. El ganador fue el equipo de James, pero todo el dinero del premio será donado a una fundación infantil. Según la prensa argentina, Miguel Ángel Russo, entrenador del Boca Juniors, ya se puso en contacto con Sebastián Villa frente al caso de agresión por el que fue denunciado esta semana. La conversación habría girado en torno a la actual situación del futbolista. Los directivos del equipo argentino, por su parte, ya aclararon que no tomarán una decisión en caliente. Queremos celebrar contigo. Por eso, ponte la camiseta del verde que más te guste. Grábate diciendo feliz cumpleaños, verdolaga. Y Nacional cumple 76 años, el máximo campeón del fútbol colombiano. El club que ostenta la mayor cantidad de victorias continentales celebró desde casa su trayectoria deportiva. Cumple los deseos de mamá en su día. Cormentex Ropa Íntima llega para darles a las familias lo mejor en tendencias de ropa íntima. Ventas por catálogo y al detalle.